La verdad, febrero 2012. Ese 14 de octubre de 2011, nos colamos al diálogo por la paz en el castillo de Chapultepec. No pudimos pasar de un área acordonada por el Estado Mayor Presidencial. En la mesa, el presidente Calderón, su esposa Margarita, Genaro García Luna, el de Seguridad Pública, Francisco Blay Mora, el secretario de Gobernación, y dos poetas, Sicilia y Franco. Nos interesaba este en particular, Pablo Franco, el profesor Buñuelo, que a últimas fechas era asesor para el tema de los desaparecidos. Lo íbamos a desenmascarar, según nosotros. Pero se nos adelantó un hombre de cabello y bigote completamente blancos que dijo llamarse Nepomuceno Moreno. Se saltó la valla extendiendo un sobre azul con los documentos de la desaparición de su hijo en Sonora. Señor, mi hijo Jorge Mario desapareció el primero de julio del año pasado. Los policías de Sonora son los culpables. Me tienen amenazado por denunciarlos junto con el procurador Abel Murrieta. Yo solo quiero encontrar a mi hijo, y si muero por eso, bienvenida a la muerte. El presidente Calderón tomó el sobre que le daban en Pomusano Moreno y dijo: Muy bien, se lo pasó a García Luna. Yo lo veo. Nepomuceno regresó al área restringida y nosotros ya no pudimos hacer lo mismo. Íbamos a leer una carta de, de denuncia contra el profesor Franco, pero ya los soldados estaban atentos. Recuerdo el aire de Nepomuceno al sentarse. Estaba satisfecho. No sabía lo que le esperaba. Pero ¿qué hacíamos ese día en el castillo de Chapultepec? La respuesta es más bien larga y motivo de este reporte que esperamos sea atendido por alguna instancia de nuestra universidad. Esta denuncia tiene nombre y apellido. Primero, los antecedentes. El profesor Pablo Franco se hizo famoso en la escuela una década antes de que se convirtiera en comisionado para los desaparecidos y único integrante de una organización no gubernamental financiada por el gobierno de Estados Unidos que se llama El Ángel Exterminador supuesta víctima de la pérdida de una mujer a la que se suponía amaba, una tal Alisa, se abocó a explicarle al gobierno de Cedillo por qué no debería preocuparse por las personas que por cientos de miles desaparecían cada año como resultado de la modernización. Subido sobre los libros de su biblioteca, pontificó sobre la violencia que se vivía. Era natural que con la modernización los hombres se lanzaran a asesinar mujeres porque les quitaban su lugar. Era también propia la crueldad insondable de la humanidad desde siempre. Era una necesidad de las víctimas de separarse mediante un crimen y luego buscar al gobierno como chivo expiatorio. Los aztecas eran caníbales, lo dijo Octavio Paz, sentenció. Una década antes ya estaba considerado un profesor de derecha. Mientras todos los demás salieron a protestar a la explanada de la facultad por la matanza de Acteal en Chiapas, en la que un grupo de paramilitar llamado Paz y Justicia había disparado por la espalda a indígenas zapatistas que rezaban, hincados, en una iglesia, el profesor Franco sostuvo: No hay tales grupos paramilitares en México. Esto no es Colombia. Fueron los mismos indígenas, unos contra otros peleándose por un banco de arena repitió la consigna del gobierno de Cedillo, pero agregó, en la violencia originaria se separa una parte para sacrificarla. Entonces ya cortada se le considera valiosa y hasta mística. Es una forma de mantener unida a una comunidad desagregando una parte y atribuyéndole su muerte a un factor externo, imaginario, como los paramilitares. Pero el hecho es que estos muertos son del propio zapatismo para seguir cohesionado. Ustedes, se dirigió a los estudiantes, caen en el mismo laberinto, les tranquiliza pensar que hay buenos y malos y ustedes están con los buenos. Pues no, todos somos monstruos, unos contra otros. La aseveración indignó a muchos y el profesor Franco se convirtió en una especie de rebelde anti-izquierda que se rumoraba era en realidad monárquico. Cuando se presentaba a dar clases, que era muy excepcional, caminaba con un bastón impenetrable en su neblina alcohólica, con la muerte de Virgilio de Hermann Broch bajo el brazo en alemán. Se labró una reputación de elitista y grosero. Los alumnos que se inscribían a sus cursos lo hacían por lo obvio, casi nunca iba y le ponía a todos siete de calificación, y por darse a sí mismos una ideología que los separaba del resto de los izquierdistas bien pensantes, que eran la mayoría en la universidad. Así, sus cursos recolectaban a esa nata que creía que las ideas propias tenían necesidad de excentricidad como rasgo y que todo lo que se conjugaba en nosotros era bovino, óvido o de piara democrática. El rechazo casi generalizado le daba al profesor Franco un aura de sacrificado, de desagregado, de la mayoría aburrida y predecible, de exclusión por su negativa a pensar, como todos los demás. Si bien su curso se fue llenando de alumnos que compartían el orgullo de ser conservadores, neocristeros y hasta nazis, en la escuela alguien divulgó que sus amigos le decían el buñuelos por cacarizo. Cuando escuchó el apodo de labios de un estudiante de segundo semestre, le brillaron los ojitos hundidos. Se abrió paso entre los oyentes y le dijo a la alumna señalándola con el bastón, Ah, usted sí me conoce. ¿Quién se lo ha dicho? engoló la voz. Dactari es mi tío. Desde ese momento se presentó como doctor Buñuelos, aunque seguía obligado a usar su verdadero nombre en las actas y calificaciones. Pero todo esto es lo que habíamos escuchado de él antes de inscribirnos a su curso en el 2006, meses después del fraude electoral en la presidencia, es decir, a mediados del año. Él, está casi de más decirlo, firmó el desplegado en el que se le exigía al candidato defraudado, AMLO, aceptar los resultados, es decir, que Calderón había ganado la elección de 2006. La clase seguía teniendo el mismo nombre, Introducción a la Poesía, pero el profesor Franco ahora hablaba sin parar de su idea de la violencia, el verdadero arte y mucho de sí mismo, de su infancia en Badiraguato, en la Sierra Sinaloense, de sus primos los narcos, de su novia asesinada que era bailarina de table, una tal Alisa. El personaje osco y enérgico que nos habían platicado que existió una década antes parecía ahora un montón de ropa sucia en una silla, callado en lapsos en los que pensábamos que se había muerto, retomando un hilo que era de otra madeja, apestando el salón con una mezcla de alcohol, pastillas y loción para disimular. Muchas veces se quedaba absorto viendo por la ventana y decía cosas extrañas como La guerra contra los delincuentes es sagrada, en el sentido de que Felipe Calderón es el sumo sacerdote. Sus víctimas deben de ser hombres y mujeres que no susciten los deseos de venganza. Se frotaba la barba entre el pulgar y el índice. A mi Alisa la asesinaron porque estaba sola. Nadie quiso vengarla, por eso se convirtió en una diosa. La vengaré yo. Cuando decida la forma. Pero, ¿qué dicen sus primos en Sinaloa? Le preguntábamos. Pues, ¿qué van a decir? Ellos hacen, actúan, no están aquí disertando. Yo por eso siempre ando ponderoso y se tomaba el cinto como si trajera una pistola colgada, pero era inexistente. Sus prácticas de campo transcurrían en el table donde había conocido a Lisa, el Cadillac, que debió ser un antro muy moderno hace 10 años, pero que ahora apestaba a alfombra húmeda baba y vómito oxidados. El profesor Buñuelo decía que era un lugar de la bohemia artística del fin de siglo, pero ahora estaba llena de policías federales y presidentes municipales enlutados. La música y los decorados de Cadillac eran lo único que seguía siendo de los noventas. Desde que entrabas, comenzaba la interpretación del profesor sobre lo que veríamos. Esto es como entrar a una revista porno. Está a la mitad entre la fantasía y la apariencia. Prepárense para oler perfume hecho con jabón de pisos. Con nosotros íbamos, iban dos compañeros que antes de llegar a la mesa ya les habían recetado el locutor del antro en el micrófono. ¿Para qué traen tortas al banquete? Esta puesta en escena, señoritas, interpretó el profesor, es como una despedida de soltero. Es cosa de entre machines. Así que no se sientan ofendidas. Es la naturaleza de este dispositivo de intimidad impersonal. Como la lectura, profesor, dijo uno que siempre quería quedar bien. Será braille, sentenció el maestro, y nos reímos para obtener algo más allá del tradicional 7 de calificación. Es el triunfo del capitalismo, gritó el profesor que tenía una especie de desbalance en la garganta que iba del murmullo ininteligible al bramido turbador. Son las húngaras, las checas, las rusas recién desembarcadas del desastre del socialismo real. Todas vienen desembarcando de estos lugares como los contenedores en una aduana. Las pesan todos los días en una báscula de correo. Vean, surgen como recién paridas de la cortina, que son las compuertas del contenedor, del tráiler. Se refería a unos hilos metálicos de color dorado. Su presentación tiene que ser un escándalo. La vaquerita, la enfermera, la colegiala, es el empaque. Todas son rubias, como nos gustan realmente. Volteo a ver a las compañeras que eran morenas, un poco rechonchas, y una tenía cierto estrabismo que ella sostenía era solo un efecto de la luz. Acaricias el empaque con la mirada, lo escrutas, lo quieres. Luego viene la línea de producción, que es la pasarela. Aquí se trabaja la alfombra con las pisadas, el caminar, se produce la mercancía, que es el deseo masculino. La guapura está en la planta de los pies, dijo María Félix, intervino una de nuestras tortas al banquete. El profesor ni siquiera dio indicios de haberla escuchado. Lo que se trabaja a continuación es el tubo. Señala el poste metálico a la mitad de la pasarela. Y ahí se establece la competencia, la rivalidad por seducir a más, por vender más boletos, viajes al privado o de plano salidas. No es solo acrobático, es dinero porque entre mejor lo haga más boletos va a vender. —¿Y son para llevar? —preguntó algún otro. —Aquí sí, pero luego se las llevan otros. Y fue la primera señal de que el profesor recordaba a su novia asesinada. Los alumnos, porque era como nos decía Buñuelo, y no estudiantes, porque eso es toda la vida, según él o Sócrates, nos intercambiamos una breve mirada. —No hay table dance mexicano sin la caída del muro de Berlín —se recompuso el profesor—. Tampoco sin globalización, permisos de trabajo para las bellezas hambrientas que, hacen, que hace solo unos años hacían fila para conseguir papas podridas en sus paisocos totalitarios. Y las mexicanas, profesor Franco, no me digas así, se escandalizó. Aquí soy don Antonio Regal. Perdón. Y la pregunta se extravió sin respuesta. Todo aquí es incógnito, siguió el profesor. Una mujer sustituye a la que sigue, sale una, entra otra. Se te va antojando la que coincide con tu estado de intoxicación. De pronto no puede ser a lo mejor la más guapa, ni la que se inyectó más aceite, ni la más atrevida. Es solo la que confluye con tu estado. Fluye. Pero ellas por su lado creen que las invitas a tu mesa o les pagas en el privado porque son más guapas que las demás. Es el libre mercado. Coinciden consumidor y vendedor, profesor. La carne se hace precio. Coincide el deseo con el tallón, corrigió el profesor. Pero luego eso es lo que menos acaba por importar, suspiró el profesor, pero nunca abundó. Al entregar el ensayo apuntamos que era un mercado pensado para los ejecutivos de banco, unos cuantos minutos para tener una relación con alguien anónima, y ellos sujetos al secreto de un lugar protegido por un pacto de silencio. También escribimos en el ensayo que nosotros, los hombres de la clase de introducción a la poesía, Sentíamos que al ceder a la tentación de comprar un boleto estábamos siendo menos hombres porque revelábamos ante los demás nuestro propio deseo o acaso fantasía. De hecho, el ensayo se llamó A los tipos duros no les baila. Y nos reprobó. Como sabíamos que pasaba con siete a todo el mundo, la calificación nos indignó. Dos. Lo comentamos entre nosotros. Una cosa es cero o cinco, pero dos. Dos es un insulto. Es violencia académica. Es condescendencia, dijo una de las compañeras. Es, no les puse cero porque me acompañaron a un burdel, pero no sirven ni para investigar. Hay que vengarnos. Nos llenamos con indignación estudiantil y fuimos a la casa tenebrosa en que lo habíamos depositado casi en condición de paca aquella noche del Cadillac. Lo último que se le entendió antes de desbalagarse sobre la banqueta fue: Yo soy una marca. A pleno sol su casa era una construcción de tres plantas con unos balcones tapiados con rejas de vago estilo español o californiano. A pesar de que era la una de la tarde, todas las cortinas estaban cerradas y no se podía ver desde afuera. Nos abrió una amable sirvienta que nos informó que el profesor Franco nos encontraba en casa y que se había aventurado en un viaje en un crucero por las Islas Galápagos. Era un día de escuela, pero estos niños que jugaban en el recibidor, hasta donde pudimos ver, contaban con un diván rojo y una lámpara de pie. Los niños estaban en pijamas mugrosas de polvo y con el pelo recién lavado. ¿Pero cuándo regresará? preguntó la compañera Estrávica. No hay fecha, suspiró la creada. Se va a estar comunicando cada tercer día para ir avisando. ¿Está su esposa? La señora Cecilia está en un retiro espiritual. Regresa en seis semanas. En un café de la calle contigua, nos da un café y cinco tazas, discutimos nuestras opciones. La primera fue resignarnos al 2 de calificación y recursar la materia con un profesor de la mañana. En esta no hubo acuerdo, porque si se trataba de sumar créditos, había otras materias que daban esos seis. Pero, ¿es un asunto de créditos o de dignidad? Dijo el compañero a que se le había ocurrido en primera instancia que pagar por un baile disminuía la hombría del solicitante. Yo empezaba a verlo como el culpable de que nos pusieran dos. El grupo se dividió entre las compañeras que dejarían pasar esta afrenta y nosotros dos que planeamos hacer una investigación nueva, no para presentársela al profesor Franco, sino para desenmascararlo. Esa fue la palabra que se nos ocurrió y a todo el proyecto le llamamos mascarita. Mi pareja en esta conjura, que se llamaba Ernesto, pensó autodenominarse el Vengador. Unas noches después fuimos de vuelta al Cadillac. La idea de regresar e investigar el final violento de Alisa. La novia del profesor Buñuelos. Como supondrán, las respuestas que recibimos fueron más o menos las siguientes. 1. Mirada en lontananza de una espigada mujer que probablemente había ingerido algo que le impedía abrir la mandíbula. 2. ¿Quién seguida de una sonrisa? 3. No hay nadie con ese nombre, pero yo soy Lacey, que nos dio risa porque suena como Aragana en inglés. 4. No vengo a platicar, ¿van a querer baile o no? Cinco, no hablo español, creemos que era rusa o polaca. Sin fotografía de la víctima, recurrimos a mostrar la fotografía del profesor que habíamos recortado de un tríptico del año anterior donde se anunciaba su participación en una conferencia sobre la violencia en México. Ellas no lo recordaban ni siquiera por el bastón. Los meseros decían cosas como, sí, es el licenciado o viene seguido, pero no me sé su nombre. Así que estábamos de nuevo, de nuevo en ceros. Cuando íbamos a dejarlo todo, a Vengador se le ocurrió empezar a decir que buscábamos a Lisa porque estaba desaparecida. No obteníamos otras respuestas, pero sí miradas de condescendencia. ¿Y usted sin foto? ¿Era tu novia? No, del señor que viene mucho aquí y que no conoces, le dije. Pero era mi prima, mintió interrumpiendo el Vengador. ¿Cómo era? dijo Lacey. Ella era de Sinaloa, inventó una respuesta a Vengador. Aquí no hablamos de dónde venimos, nunca. Es una especie de nave espacial, nos ilustró Lexi o Lacey. Era rubia, volvió a simular el Vengador. Papitos chiquitos, se burló Naomi, desde el país en el mundo que más gusta en tintes para aclarar el pelo. Así que sabíamos que Alisa no existía, pero no podíamos probarlo. Se puede certificar que alguien existe, pero es más complejo demostrar que no. Se puede buscar a alguien que ha sido desaparecida pero si lo que desapareció fue tan solo una ficción, ¿dónde la buscas? Todavía más arduo es demostrar que una ilusión ha sido asesinada. La respuesta vino de un profesor al que Buñuelos le había ganado la plaza definitiva de la más alta categoría, la que casi nadie tiene. El profesor Franco la había obtenido gracias a las palancas que el poeta, no es necesario que ponga su nombre, tenían dentro de la universidad y cuya revista, por extraño que parezca, estaba en la lista que la certificaba como especializada y contaba como si fuera una publicación científica. Hay un texto donde explica su teoría de la acumulación de cuerpos, en el que pusieron un recuadro con la cara de una señorita muy guapa, dijo el maestro que había perdido la plaza de tiempo completo. Esa de ser la famosa teibolera asesinada, la tal Alisa. Fuimos a la hemeroteca y tenía números de la revista hasta encuadernados. Pero disciplinados como éramos, Vengador y yo empezamos a leer su teoría que aparecía a lo largo de los años cada vez más delirante. Todo comenzaba con la historia de que las desapariciones en México se debían a una mala distribución de los cuerpos humanos en el territorio global. Así como lo oyen, planteado como cuerpos. Las mujeres se iban de sus casas por la liberación femenina y emigraban a donde estaban los trabajos, es decir, las maquiladoras del norte y del Bajío. Sus cuerpos eran un exceso irrecuperable de las zonas de ensamblaje y debían de ser desechados, desperdiciados. No nos referimos, escribe Franco en el número 114 de la revista Malva, a la fuerza de trabajo, sino a los cuerpos, entendidos como sustentos del sujeto. Por lo tanto, no son desempleadas, sino desperdicios desde el punto de vista carnal. No dejábamos de abrir los ojos y Vengador estrellaba la palma de su mano en la cara debajo de los lentes. Sus cuerpos, seguía diciendo, realmente no son nada y no existen salvo como circulación de carne, cuerpos que trabajan, se desplazan, cuerpos que seducen, que son destruidos. La violencia feminicida es una pura especulación que carece de significado. Es puro valor del signo con un significante perpetuamente pospuesto. ¿Qué es una muerte más en el desierto? Algo en relación a otros signos, no con una cosa ni con un referente. Hasta aquí, en este primer tiro, el profesor Franco negaba la existencia de las mujeres asesinadas, despojadas de lo que no fuera carne. Más adelante, en el número 126, empezaba con la siguiente frase. Se han producido tantos pobres que ya no es posible utilizarlos. Solo se pueden desechar. Entonces, proponía que se liberara espacio en el país con un plan migratorio para que se fueran a Estados Unidos o que fueran, Decía, tratados como lo que son, cuerpos extraños, como todo lo que separamos en nuestra cultura occidental. La defecación, orinar, el culto a los cadáveres putrefactos, los tabúes, el canibalismo ritual, el orgasmo, el sacrificio de animales dioses, reírse sin control cuando ocurre una tragedia, el éxtasis religioso, apostar y las joyas. En esta última idea se detenía durante varios párrafos sobre cómo podrían hacerse diamantes de las cenizas, Sometidas a alta presión y ponerlas a circular entonces en forma de anillos o dijes. Los pobres tendrían entonces, decía, un precio y brillarían. En su intervención pública frente al gobernador de Chihuahua, el profesor Franco había sostenido, mediante un mapa de los restos de mujeres encontradas, que todo se asemejaba a una partida de póker en el que cada miembro encontrado tenía un valor en la baraja. Full si estaba completa, escalera de color por las pigmentaciones morenas de la piel tríos, parejas. Como en el juego, según el profesor, las apuestas se doblaban o se pasaba a otra ronda o se pagaba por ver. Solo que en vez de cartas eran pedazos de personas. ¿Quién será el dealer? se preguntaba el profesor con malicia. La libre circulación de mujeres, se respondió él mismo. Ante ello, el gobernador concluyó muy animado. Estas mujeres tenían una doble vida. En la mañana trabajaban y en la noche van a centros nocturnos. Además, la dentadura que se encontró de la niña de 10 años revela descuido y desintegración familiar. Desde entonces el profesor cobró como asesor de seguridad en el estado de Chihuahua. Eso había ocurrido en 1992. Ya sea al final de su recorrido, cuando el año pasado Genaro García Luna le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos, el profesor había asaltado a otro tipo de teorías. Los restos de mujeres establecen una forma de comunicación entre lo sagrado y lo profano, escribió. Para estos niveles de abstracción, los narcotraficantes eran como una supuesta cultura primitiva, no colonizada, con sus propias creencias y rituales. El asesinato y el desmembramiento de mujeres eran parte de esta religión criminal y se tendían sus cuerpos en ciertas zonas del país como una forma de hacer circular lo profano el dinero en efectivo, el control de plazas, las venganzas, el tráfico hacia Estados Unidos, con cierta música, vestimenta y esa extraña fe en la que practicaban sacrificios humanos a la usanza de los pueblos prehispánicos, la Santa Muerte. Aunque nunca descartó el, el cine snuff y las posibilidades de que las mujeres fueran extras, lo que le encantó al gobierno de Felipe Calderón es que el profesor, rectificara su teoría inicial de que era parte normal de una modernización y su acumulación de cuerpos, y que ahora esa violencia feminicida estuviera ligada a una creencia salvaje y arcaica que ubicaba perfectamente la lucha entre el bien católico, apostólico y romano contra el mal impío, pagano, de los narcotraficantes. Fue así que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. Al ser yo mismo una víctima de feminicidio por la situación conocida de que mi novia fue desaparecida y probablemente asesinada en el desierto, no tuve otra opción que emprender yo mismo una búsqueda de mi mitad perdida. Pero no lo hice como los héroes o heroínas que han cazado ellos mismos a los perpetradores, el señor Martí, la señora Wallace, sino que lo intenté desde mi, mi actividad en la academia, con datos, interpretaciones, relatos de otros. Lo mío son las letras, las artes, el pensamiento. Es así que he llegado a la misma y terrible conclusión que la estrategia del valiente gobierno de Calderón, que casi un millón de perros, de animales rastreros metidos en la delincuencia, deberán de morir a sangre y fuego si queremos que los restantes 107 millones vivan en paz y libertad. Este premio está dedicado a esa mujer sinaloense que fue arrebatada de su verdad hace ya casi una década. Mi reconocimiento al mejor policía de México, Genaro García Luna, y a sus equipos de profesionales que todos los días arriesgan la vida por darnos esa pasta anhelada desde tiempos de Don Porfirio Díaz. Honor al presidente valiente, Don Felipe Calderón, al que no le tiembla la mano para hacer lo que otros pospusieron. Hoy puedo decir, levantando esta medalla y este diploma, Alisa querida, no te digo misión cumplida, pero sin duda vamos a encontrarte y vamos en camino. Los nombres, no los cuerpos, se seguían acumulando. Historias, memorias que cada noche visitaban a los familiares, padres, hijas, madres, abuelas, con sus detalles coléricos. Hijas e hijos que siempre tenían la misma edad, la que tenían el día de su desaparición, sin importar si habían transcurrido 10 años. La memoria del rostro sonriente de José Antonio Robledo cuando le dijeron que estaba contratado para trabajar en el proyecto Fénix de Altos Hornos de México. El dueño, Alonso Ancira, había prometido duplicar la producción de acero y carbón para hacer más automóviles, líneas de tren y puertos. El proyecto que emocionó a toda la familia, Robledo, tenía un solo inconveniente: José Antonio tendría que vivir en Monterrey y desde ya mudarse al sol y la carne asada. Era uno de esos proyectos que se anunciaban por los presidentes y que iba a cambiarle la vida a miles de trabajadores, mineros, ingenieros, contratistas. Pero sobre todo a quienes fueran los inversionistas de los fondos de inversión en cualquier parte del mundo, en lugares en los que Monterrey sonaba a cualquier parte. Nadie tuvo miedo porque finalmente José Antonio estaba bajo la protección de la constructora ICA y de la única cerera que quedaba en el país, una vez que el Estado había mandado quebrar sus propias plantas para rematarlas en el 10% de lo que valían. Altos Hornos era la única cerera hoy presidida por Alonso Ancira y todos confiaban en él. Así que sus padres despidieron a José Antonio en la Ciudad de México y él se fue en su coche por la Federal 57 con todas sus cosas. Diez horas después ya estaba allá y le llamó a sus padres para avisarles. Lo que más preocupaba a sus padres era su soledad. Había dejado a Verónica, su novia, en la capital, hasta que se estableciera y discutía si era o no conveniente que ella lo alcanzara. Ella estaba al teléfono con él mientras salía de su coche para entrar a una tienda en Monclova. Era el 25 de enero de 2009. Verónica escuchó cómo lo interceptaron, los golpes, sus gritos de dolor y el bramido cuando lo subieron a una camioneta. Ese último sonido en el teléfono que persiguió a Verónica durante los siguientes años. Ella les avisó a los papás de José Antonio y sin pensar cuántos días iban a estar en Monclova, se montaron en su auto y tomaron la, car la carretera federal 57. Nunca más regresaron. A la recepción del hotel donde se hospedaron llegó un comunicado del procurador de justicia, Torres Charles, que esperaba la visita de agentes ministeriales en el lobby. Al día siguiente llegaron tres hombres. ¿Ustedes trabajan para la procuraduría? preguntó la mamá de Guadalupe. No, para los zetas, pero somos lo mismo, respondió uno. ¿Cómo? se escandalizó el padre. Es mejor que traten con nosotros directamente porque estamos por encima de los policías de Nuevo León y Coahuila. Nosotros controlamos. Aterrorizados los padres reunieron el valor para preguntar. Parece que al Pepillo se le pasó la mano, explicó el Z. Es muy sanguinario. No se dio cuenta de que había una confusión con su hijo. No era él el que buscábamos. ¿Y dónde lo dejaron? Preguntó el papá. Sepa, a lo mejor en los terrenos de la fundidora. ¿Qué tiene que ver la fundidora con todo esto? Nosotros la controlamos también. Con un negocio así de grande tenemos a los custodios. ¿Pero mi hijo estaba en Monclova o no? Ahorita no sabemos más de lo que les estoy diciendo. Ya más adelante les informaremos. Y se fueron. Hay que imaginar el terror de estar hablando de tu hijo con uno de sus secuestradores. Esa parálisis. Por el otro lado, la valentía que se necesita para seguir buscándolo. Esa esperanza. No podíamos evitar especular sobre el tema. Nosotros éramos universitarios y es parte de nuestra inclinación. El Vengador y yo hablábamos entre chelas y cigarros sin filtros sobre espectros, fantasmas, lo que está entre lo real y lo irreal, y hablábamos mucho de fantasmas. ¿Cómo podía ser una sombra de alguien vivo, un reflejo en un espejo, un sueño y ese hombre-dios que se lee en Homero? Eso último nos explicaba por qué alguien detenido en el instante de su desaparición se quedaba de esa misma edad hasta que lo encontraras. Esa imagen congelada en un pasado que se detuvo en un momento del presente. Como ese mismo ser humano se engrandecía, como los semidioses de Homero, solo lleno de cualidades, de gestas épicas, sonriente para siempre, jamás torturado. Como se si iba haciendo tenue, vago, borroso, ligero su semblante. Como se si iba alejando su voz hasta hacerse irreconocible. Pero, tam pero también como su ausencia llenaría las vidas de sus familiares. De ese matrimonio que iba y venía entre oficinas de justicia, trataba con criminales que eran policías, con policías que eran asesinos. Como el procurador Torres Charles les iba enredando en posibles paraderos, en motivos cada vez más extraños, sin nunca confirmarles nada. Como la empresa que reclutó a su hijo los evadió y acabó perdiendo los papeles de su contratación, negando que alguna vez lo empleó. Como se fabricaban otros José Antonio, sus dobles, sus espectros. El que fue confundido con otro, su doble. El que se negó a pagar derecho de piso para continuar trabajando, su doble. El que se hizo de palabras con uno de los custodios en Altos Hornos de México, su doble. Todos sean sus réplicas sucesivas, pero el original solo estaba en el hueco, dejado en su casa, entre sus cosas, en el teléfono de su novia. El hijo del que hablaba la autoridad era una de las posibilidades del original, que solo habitaba en la memoria de sus padres. Ellos no se cansaron, tenían esa fuerza de jalar, de rescatar a su hijo del pantano que existe entre la vida y la muerte y que llamamos desaparición. Hablábamos y hablábamos de lo que significa el efecto de realidad de que existe una historia de la desaparición, sobre todo un motivo que le dé coherencia, que la haga in inteligible. Eso es lo que buscan los familiares de los desaparecidos, que les digan qué pasó, por qué, quiénes, cómo. Pero el efecto de realidad más grande es el resto. Una parte de su cuerpo que sea equivalente al original. Eso desvanece a las copias, las réplicas que son responsables de su propia desaparición, la tolvanera de los expedientes judiciales, la neblina de la saliva de los encargados, de los abogados. Se tiene este pedazo, aunque sea mínimo, y se sabe que es él. Entonces llega la hora de respirar. Hablábamos y hablábamos de Mónica Alejandrina, que era espectro desde que su compañero de la universidad en Fez Iztacala, la pretendiera sin que ella le hiciera caso, como había empezado a desaparecer desde que salió de su casa rumbo a la escuela el 14 de diciembre de 2004, desde que se posaron las miradas de los policías municipales de Catepec en ella y la convirtieron en una cosa que podía ser extraída del mundo y llevada a esa república del secuestro. Como fingieron llamar a sus familiares, a Lupe que fue la que contestó Pidiendo un rescate para desviar la atención, como su compañero en psicología, Jesús Martín Contreras, hijo de otro judicial, hablaba por teléfono demasiadas veces para ver qué tanto sabían. Como las mujeres de esa familia sospecharon y se llenaron de pánico, como fueron atando las maromas de los policías municipales del Ministerio Público que encerró al azar a la Sara, algunos para luego liberarlos como la cabeza del secuestro era uno de los encargados de la lucha contra el secuestro del gobernador Arturo Montiel, el comandante Martín Gaona, como tres años después ese comandante fue detenido por disparar en la cabeza a un abogado, José Ascensión Turrubiates, en, la, en plena colonia Narvarte de la capital, en un Samos Café, no detenido por secuestrar a la entonces veinteañera Alejandrina, sino por asesinar a un abogado que no sobraba, que servía para algo, que no era desechable. Como ella pertenecía a una familia de cirqueros y malabaristas itinerantes, a cuyo abuelo, el gran Lolito, todavía Vengador, y yo habíamos visto en la tele tocando el botellófono, los frascos llenos de agua que hacían las veces de teclas. Como Alejandrina debió ser una muchacha muy dedicada, muy disciplinada, porque aprendió a bastonear cuando apenas estudiaba la primaria y le abría la función a su mamá en el circo como los policías y el Ministerio Público tomaron eso como un signo de que la víctima era responsable de su propia desaparición. Era payasa, andaba de gira artística con vestiditos provocativos así vaporosos. Además estaba toda tatuada. Ninguna señorita inocente se tatúa. Eso es de gente de por sí ya rara o criminal. No se meta a defenderla, no vale la pena. Estaba metida en alguna cosa turbia. A lo mejor se fue con el novio o con el domador de los leones. De nuevo, los dobles de la desaparecida que cuentan una ficción para generar el efecto de ser reales. La parecida que nunca aparece, lo que se dice de ella para justificar que no regresa. La sospecha que indulta a sus asesinos. La narración en boca de los poderosos que disminuyen, reducen, degradan a alguien sin poder. Pero estas casi niñas desaparecidas se enfrentaron al poder con sus rostros de agravio, de daño. Siempre se defendían desde sus fotos alegres en cumpleaños, en una pastelería, en un circo. Eran esas las desaparecidas, no las aparecidas por los policías. Sus rostros congelados en esas fotos no tenían una existencia sino como fuerza, como una dinámica. La presentación de su ausencia denunciaba un delito en curso, paradójicamente capturando un instante que duraría en los ojos hasta su aparición. La fuerza de las desaparecidas no estaba en la memoria, sino en la imagen. Presentando su ausencia, resistían su propia muerte. Por eso los reportes de su desaparición tendían a luchar contra su fuerza. Los óleos a veces no tenían ni su edad ni su fecha de nacimiento, y en cientos en el lugar donde irían las señas particulares dicen: No me acuerdo. Hablábamos y hablábamos, Vengador y yo, de los marinos que aparecían desertores. Como Paolo César Cano, que desapareció a los 26 años un 28 de octubre de 2010 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Unos días antes le habían pedido 2 mil pesos a su mamá por teléfono. Nunca los retiró. En su casillero encontraron su ropa y su celular. Los marinos eran elogiados por el presidente Calderón y por su secretario Genaro García Luna, por su almirante Mariano Sainz. La lucha contra el crimen de mi administración será recordada como el momento en que el país tomó las cadenas que lo querían atar al miedo, a la zozobra de la inseguridad y se dedicó a refrendar su valor institucional. La historia habrá de juzgar y recordar a quienes lucharon por un México libre del yugo del crimen y la delincuencia. Los soldados, marinos, policías y agentes del Ministerio Público son mexicanos valientes y héroes que no dudaron en atender el llamado de la patria para defenderla. Pero cuando los marinos eran desaparecidos, simplemente los tildaban de cobardes, de prófugos, de traidores, de renegados. Paolo era técnico radiólogo, pero lo habían ocupado como guardaespaldas de funcionarios en la presidencia de Calderón. El anterior abril, a su desaparición, viajaba mucho. Fue a destruir cultivos de marihuana en Veracruz y Sinaloa, a cuidar una aduana en Monterrey y finalmente a resguardar el puerto de Lázaro Cárdenas. En su cu cuarto día ahí, desapareció. Por sus compañeros de cuartel supo que los sicarios de la tuta eran adiestrados en el uso de armas explosivos por soldados y marinos. Tenían sus campamentos de entrenamiento en los bosques y luego de superado el curso de disciplina militar y uso de armas, se hacían fiestas con grupos musicales de fama nacional, carreras de caballos, señoritas de concurso de belleza y tiros de acá 47 al aire. Ahí se escogían a ciertos marinos y soldados que se iban a quedar con la familia michoacana. Casi siempre les tocaba a los más jóvenes que obedeciendo órdenes superiores desaparecían del batallón 20 de infantería y marina, se les daba un apodo, una plaza y comenzaba su vida en la guerra contra el crimen organizado. Se armaban los bandos que en verdad eran solo un bando. Nosotros, Vengador y yo, creíamos que así había desaparecido este marino cuando se negó a ir con los criminales de las cárdenas que ya controlaban algunas áreas del puerto. Suponemos que por ser técnico radiólogo sintió que mientras siguiera en la marina no todo era un desperdicio, pero cuando su tarea era quedarse con la familia en la locura de las armas, la metanfetamina, supervisando plantíos de amapola, patrullando cargamentos entre Michoacán, Morelos y el Estado de México, nos lo, nos lo imaginamos negándose. Él sabía de distancias y tiempos de radiografías, de protección a los pacientes de altas radiaciones, de películas y revelados. Lo hablábamos con algunas pistas. Había salido de su cuartel a hablar con una persona que le esperaba afuera, pero por eso no se lleva el celular. Prefería pedirle prestado dinero a su mamá a aceptarlo del cártel y desapareció. La Marina dijo entonces que había desertado, es decir, que había hecho justo lo contrario de lo que se negó a hacer, y por ello terminó desaparecido. Esa injusticia radical de hacer correr versiones sobre la persona hasta que se distorsione en su negativo. Los familiares, su papá Gregorio, fueron haciendo lo que cualquier pariente de un desaparecido, creando una imagen en su interior para resguardarla de las calumnias y los desdenes de la Marina. Esa imagen de sus hijos e hijas los mira desde la memoria y los interroga, los atosiga con preguntas, los va minando. Hay algunos que toman la búsqueda como preocupación de vida, hay otros que se debilitan mientras las autoridades jue juegan al desgaste, decirles que hay un nuevo indicio. Que quizás ahora se abran las fosas para encontrar a los 43 de ellos, y que vayan a sus casas y recolecten cabellos del cepillo para recuperar ADN, que vengan a la oficina para que les den más noticias falsas. Pero resiste esa imagen que los ve y los cuestiona desde adentro de ellos mismos, desde el corazón y la memoria trunca. Es lo que aparece sin carne, una hija, un hijo, que es más fuerte que cualquier pregunta. Dónde está la que acecha, el que asedia desde su imagen interiorizada acaba por acomodarse a los que jamás los conocimos. Es una especie de zumbido en segundo plano que no nos permite vivir en silencio. Lo hablamos también, vengadorillo. Si las autoridades no andaban ya un poco aturdidas por el bisbiseo de las voces de parientes volviendo sobre la misma historia una y otra vez empalmadas unas con otras de cientos de miles, la fecha en que se le vio por última vez, la edad, los rasgos, los rumores, las versiones. Felipe Calderón, con los brazos como aspas, tratando de espantar a los rebullones de Juan Primito. Sí, habíamos leído Doña Bárbara en La Prepa. Como para callarlas, quizás se tiró en el vaso del alcohol desde las dos de la tarde de cada día el sexenio y luego cuando no cesaban los murmullos, se ahogarían en los siguientes años perdidos los de la expresidencia. Los rebullones con cada nombre, historia, pregunta, ¿dónde está? Hablábamos y hablábamos, Vengador y yo, de Jorge Antonio Parral Rabadán, que era un cobrador de una caseta de caminos y puentes federales en Camargo, Tamaulipas. Cómo se lo llevó un comando armado junto con su camioneta el 24 de abril de 2010. Cómo su cuerpo fue encontrado. Casi un año después, en una fosa común que según la Procuraduría General era de sicarios, abatidos en un enfrentamiento en el rancho del puerto en Nuevo León, que había ocurrido, si es que ocurrió, el 26 de abril, dos días después de la desaparición de Jorge Antonio, que tenía 38 años. Su cadáver presentaba un disparo en la cabeza a menos de 10 centímetros con un calibre del ejército. Una vez más aquí la empresa se niega a reconocer que uno de sus empleados fue secuestrado y evita a toda costa poner una denuncia para no poner en riesgo a los demás trabajadores. De cómo la historia se repetía en las casetas de cobro y en las aduanas, se repartía dinero para no ver, para agacharse a atarse las agujetas justo en el instante en que pasaban los trailers con drogas, gasolina, medicinas cómo se sacaba la gasolina robada de México hacia Texas para darse la vuelta y volverla a introducir para su venta ahora como importación. Como los encargados de las casetas se dan cuenta de estas maniobras y eran sobornados para agacharse durante horas mientras pasaba el convoy de regreso. Como habían muchos empleados que no estaban de acuerdo en ser cómplices del delito. Como quizás Jorge Antonio fue uno de ellos. Como lo fueron a aventar a una fosa común en Nuevo León y luego las autoridades. De justicia dijeron que era un sicario asesinado en un enfrentamiento. Lo llaman re victimizar, pero no era contra el desaparecido, sino contra los familiares, que a los espectros tras los que iban de oficina en oficina, de reunión tras reunión, les, añadi les añaden el escuchar la historia de sus dobles, siempre metidos en algo, siempre malvados, en malos pasos, criminales por voz de la autoridad. Pero de todas estas historias que recopilábamos de la red, Vengador y yo no podíamos, con una ocurrida en la sierra entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México, era una retaíla de miseria humana y desdichas. No podíamos sino empezar a desmadejarlas pensando en ella, en Fidela. Hay que pensar en que su pueblo está en alto y se cruzan tres estados ahí, Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Campo de Cielo, la Botella, la Tigra, así se llaman esas comunidades de menos de 100 habitantes. Lo más cercano es Petatlán, de donde era jefe y patrón Rogaciano Alba, el narco Talamontes que le impidió el paso al entonces candidato Ernesto Cedillo. Pero en uno de estos pueblos boscosos en lo alto de las nubes se casó Fidela. Hay que fotografiarla con su vestido blanco en una fiesta que dio su suegra. Una mesa larga con manteles blancos papel picado de colores, la banda de acordeón y guitarras, la sopa de pan y la barbacoa. Afuera cuidan los pistoleros porque la nueva suegra de Fidelia es de una familia que controla la raya de goma de opio en la región. Son niñas y niños los que rayan con una navaja el bulbo de las amapolas y recogen con una lata de cerveza el líquido espeso de la dormidera. Sus manos pequeñas son las únicas que no la desgastan. Una lata llena vale 10 mil pesos. Y una misma planta amapola aguanta hasta tres ordeñas. Ya convertida en heroína, un gramo paga 400 dólares en las calles de Virginia. Pero es la boda de Fidelia y sus hermanos, Agustín y Leandro. La acompañan con el traje del abuelo y del padre como testigos. Están muy serios y relamidos. No esperan nada, ni bueno ni malo, de esa boda porque así ha sido desde hace décadas, cuando comenzó la siembra de amapola en las sierras. Pero la nueva familia con la que emparentan ha cambiado su modo de ver la vida. Entienden a los niños y a las niñas como herramientas, no como personas. Se han vuelto despiadadas por tratar con los narcotraficantes que solo ven dinero en los rostros de las personas. Agustín y Leandro y su hermana Fidelia no son de esa calaña, ni siquiera sospechan lo que la suegra tiene en mente. Lo sabrán cuando Fidelia está embarazada de su octavo hijo en menos de una década. Han tomado a su hermana como una fábrica de pescadores. La acusan de tener embrujado a su propio marido porque él se ha negado ya a obedecer a su madre. Han amarrado a Fidelia a un árbol en el bosque para que se le quite la diablura. La han golpeado y cintareado a pesar de que está embarazada del octavo. No hay alguien a quien acudir. Todos los pueblos circunvecinos están a mínimo cuatro horas de ahí. Se hace lo que dice la suegra porque no hay de otra, porque es la que tiene la relación con las bandas traficantes de Michoacán y el Estado de México desde su pequeño mirador de nubes. Se hace lo que ella dice porque tiene pistoleros. Pero Leandro y Agustín pueden ver las cosas, que las cosas han cambiado, que los jóvenes de la comunidad se van un rato y regresan ya muy extraños, violentos, adictos, con esclavas de oro y camisas floreadas abiertas, con lentes oscuros y presumiendo camioneta nueva. Así que deciden... Escapar. Desatan a su hermana, Fidelia, y se van un día lejos a Michoacán. Ahí tratan de encontrar un trabajo en Lázaro Cárdenas, en la playa de Maruata o en Nueva Italia, pero saben que los persigue un contingente de 40 pistoleros que han jurado que los regresaran con vida. Andan a salto de mata, o mejor de construcción en construcción, porque se hacen albañiles. La suegra se ha quedado con seis niñas como garantía de que no dirán nada. Fidelia no las da por perdidas, sino que sueña con regresar para quitárselas a esa familia que se volvió tan oscura y obsesionada por las camionetas y los rifles de asalto. Los hermanos, Agustín y Leandro, son de nuevo tíos, ahora de un pequeño de nombre Jonathan. Sienten esa responsabilidad de ganar dinero para que Fidelia y los dos niños puedan sobrevivir y un día regresar para rescatar al resto de la familia, que ella se divorcie y rehacer todo en otro lugar, empezar de nuevo. Es en Nueva Italia que les dicen dónde. En Estados Unidos necesitan albañiles y hasta pescadores de marihuana y uvas. Toman un autobús que los llevará a la frontera después de pagarle todos sus ahorros a los conductores. Ellos no lo saben, pero los polleros ya ni siquiera gastan en sobornar camioneros para transportar ilegales a la frontera norte. Ahora se roban directamente los camiones. Es más eficiente. No hay que gastar en eso y las ganancias resultan mayores. Así que, sin saberlo, los hermanos van en un autobús que se supondría está siendo buscado por alguna policía, pero no es la policía la que los busca. Son algunos narcos de los Zetas que al ver que un camión ajeno ha llegado cargado de jóvenes a Tamaulipas asumen que son bases de la línea o de otro grupo criminal, contrario a lo único que ya importa: ganar dinero. El 28 de marzo de 2011 los bajan del autobús y los llevan a un despeñadero. Los ejecutan a todos. Son 196 muchachos que mueren con la pregunta del por qué. Para sus verdugos hay una explicación muy simple. Eran insumisos, recursos de la competencia. Sin ellos, la línea ya no tiene más traficantes, ni siquiera gratis. ¿Quién sabe, nos preguntamos Vengador y yo, sin atinar a una explicación, si de verdad los iban a dejar en Matamoros para cruzarlos a Brownsville, como les habían prometido? o todo era en verdad una operación de la línea para tener traficantes regalados. Todo lo que sabemos es que sus muchachos murieron ahí, como en el final de las películas, cuando aparecen esos letreros que explican que fue de cada uno de los personajes, hacíamos nuestra lista. Fidelia y sus dos hijos no han logrado regresar y viven escondidos. Ninguna autoridad buscó a sus hermanos. Dicen que hay casi 30 fosas anónimas en Tamaulipas. La suegra y sus 40 pistoleros fueron declarados como campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gozan de protección. Hablábamos y hablábamos, Vengador y yo, de todo eso, que nos quedaba tan lejos, pero que no por eso perdía su fuerza para indignarnos. La verdad era tan terrible que nos quedábamos sin palabras para denostar al profesor Franco y su impostura. Por eso fue que decidimos colarnos a la reunión del Castillo de Chapultepec con Felipe Calderón y Genaro García Luna, porque han de entender quienes lean este reporte que la mentira de este señor Buñuelos se hace tanto más grave cuando se le compara con la verdad. Él es un impostor, le ha robado el duelo a quienes sí lo tienen y los que no pueden con el dolor de sus preguntas. Se ha beneficiado de él fingiéndose una víctima de desaparición. Le han dado cargos y premios como defensor de derechos humanos. Se ha hecho cómplice desde la universidad, desde su revista, con explicaciones grandilocuentes de lo que es la violencia en el país. No debemos permitirlo ni como institución, ni como estudiantes, porque las dos instancias se supone que están ligadas a la verdad. Pero terminamos ya este reporte. Vengador y yo fuimos a la reunión del Castillo de Chapultepec, donde está la cama de Benito Juárez a denunciar la impostura de Franco, pero nos topamos, como decíamos al inicio, con que un padre de familia sonorense, Nepomuceno Moreno, que saltó la valla militar para entregarle un folder azul con el caso de su hijo desaparecido al presidente Calderón. Él lo tranquilizó y se lo entregó para las cámaras de televisión oficial a su secretario Genaro García Luna. Vimos como el señor Nepomuceno se sentó con cara de satisfacción por haberle enterado de su hijo desaparecido al mismísimo presidente de la República. No se podía ir ya más alto. Tenía una leve sonrisa de confianza. Eso evitó que nosotros habláramos de este profesor que se exhibía junto al otro poeta, Sicilia, al que le asesinaron un hijo dentro de un coche el mismo día que los hermanos de Fidelia fueron bajados del autobús y ejecutados en una fosa de Tamaulipas, y que nos escuchara Genaro García Luna y el presidente Calderón, el Estado Mayor Presidencial, la primera dama y sobre todo el otro poeta, Buñuelos. Nos habíamos relamido la cara del Buñuelos cuando nos viera, que se diera cuenta de que sabíamos de su falsedad, que sabíamos de su engaño, su tramoya de víctima, que todo el mundo supiera que estaba casado, que su novia supuesta no existía y que sus teorías sobre la violencia solo le habían beneficiado a él y al sistema. De eso queríamos verle la cara, pero no pudimos porque Nepomuceno se nos adelantó con un caso real, se nos adelantó con la verdad. Nepomuceno Moreno cultivaba mariscos. Su hijo Jorge Mario fue un retrato cotidiano en el plantón que su padre atendía todas las tardes en Hermosillo. Desapareció en un punto entre Guaymas y Obregón. Su padre exigía que lo presentaran vivo. Había marchado contra la violencia al lado de muchos familiares angustiados, dolidos, ninguneados. Denunció a los policías municipales y estatales que le llamaron para pedirle un rescate de 30 mil pesos y que no hicieron más que desaparecer también a quienes fueron a entregar el dinero. Denunció también a la Procuraduría de Justicia de Sonora por haber extraído el video del expediente donde se veía a su hijo alcanzado en una tienda por sus captores. La volvió a denunciar cuando supo que la segunda llamada para exigir rescate vino de la propia Procuraduría de Sonora. Demandó que lo recibiera el gobernador Guillermo Padres Elías pero a pesar de que como ciento se inscribió por internet para una audiencia, nunca la recibió. Denunció y denunció tanto como nosotros hablábamos y hablábamos. Pero seguía con esperanzas de que aquel secuestro de cinco muchachos, de los que ya había aparecido uno muerto y otro fracturado, se resolviera con una gran noticia, la mejor de su vida, que estuviera vivo. Así que con esa misma seguridad se sentó unas filas adelante de nosotros. Ahora que lo pensamos, quizás hasta nos salvó la vida. Lo decimos porque el 28 de noviembre, 45 días después de su denuncia ante el presidente Calderón, los radios de la Policía Municipal y Estatal recibieron una orden, no hacer ninguna actividad entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. A las dos en punto, Nepomuceno fue ejecutado con siete tiros en pleno centro de Hermosillo, delante de su plantón y delante del retrato de su hijo en el cruce de Reforma y Pesqueira. Tres semanas antes, el 4 de noviembre, había mandado un correo a la Organización contra la Violencia a la que pertenecía, la de los poetas, diciendo «Buenas noches, no me había reportado porque estaba ocupado en la investigación de mi hijo, ya tengo resultados muy importantes». Nada más que son muy delicados, ya que estoy enfrentando al crimen y al gobierno directamente. Esta bomba va a explotar, no tarda. Ya hay detenidos, son tres y están en distintos puntos de la República. Estos monstruos y otros que faltan destrozaron a mi hijo y a sus dos compañeros con motosierras y los echaron en tambos de 200 litros de ácido. Estoy por saber dónde están los residuos. 24 días después estaba muerto. El Buñuelos lloró frente a la cámara de televisión pidiendo perdón porque su ONG no había podido hacer nada al respecto porque estaba muy ocupada recibiendo el Premio Nacional de Derechos Humanos. Él mismo lo había dicho durante la borrachea ya referida. Yo soy una marca. El objetivo de este reporte es para que el consejo técnico o el universitario valoren el desacierto de contar entre sus plantas de profesores con una marca como Pablo Franco que ha resultado un impostor útil a la violencia de lo que nos parece un narcoestado. Sus teorías son solo justificaciones, su validación como víctima una impostura y finalmente deseamos que este reporte ayude en algo a cambiar la calificación que tan injustamente se nos asignó en su materia. Sin más por el momento. Reciban un cordial saludo.